Abrimos otro bloque en Punta La M y esta vez le vamos a dar la bienvenida a Fernando Bossio, titular del PAMI, con las novedades que tiene para contarnos como cada semana. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buen viernes. ¿Qué tal, Maggie? ¿Cómo estás? Buen viernes para vos, para el equipo, para los chicos de producción y para todas las personas que nos están mirando. Bueno, nada, como siempre, arrancando el micro, nosotros damos la información del monitor nacional, provincial y local de vacunas. En la República Argentina, 30 millones de dosis han sido colocadas. En la provincia de Córdoba, 2,5 millones. En nuestra ciudad, en Río Cuarto, 106 mil vacunas, que eso alcanza el 80% de la población mayor de 18 años. Y como siempre decimos, hace mucho tiempo que venimos diciendo, desde el primer día que iniciamos este micro, la vacuna es vida, hay que vacunarse e instamos a todas las personas que aún no se vacunaron que vayan a vacunarse, que los medios para poder hacerlo son muy accesibles y es muy fácil. Bien, May, esta vez vamos a hablar del PAMI y el uso de las tecnologías. Muy bien. Como vos sabés, hemos hablado particularmente de algunas de ellas y hoy vamos a recorrer o a hacer un recorrido por toda la implementación, digamos, todo el dispositivo tecnológico que dispuso el PAMI a partir de la pandemia. Cuando esto se pensó, digamos, nuestra directora ejecutiva Luana pensó esto como una política con un doble propósito. Por un lado, a estar más cerca de las personas afiliadas en este marco de pandemia que estamos viviendo, pero que el año pasado se avizoraba una situación sumamente compleja. Entonces, como decíamos, acercar a las personas afiliadas y empezar a generar toda la modernización de del Instituto de la Obra Social para hacerlo más flexible, para hacerlo más amigo y para que podamos empezar a pensar, por más que hayamos tenido la pandemia, que nos cruzara la pandemia, en un PAMI del siglo XXI. Y en ese Fernando, sentido, el PAMI... Sí. Parecía que, viste, que nunca iba a llegar y de repente ahora estamos todos metidos ya en la tecnología y es una gran ayuda, ¿no? Sobre todo para los afiliados y las afiliadas, poder hacer muchos trámites desde su casa con la facilidad de ir al médico, por ejemplo, y el tema de la receta electrónica, por nombrar algunas de las facilidades. Exactamente. Como te decía, una de las primeras cosas que implementamos fue el PAMI digital. El PAMI digital es básicamente la renovación de toda la plataforma digital de PAMI, que es pami.org.ar, donde, entre tantas cosas, allí uno va a tener la posibilidad de contar de manera directa, muy fácil y muy ágil, de toda la información prestacional. Y decirte que, por ejemplo, hemos logrado que una persona se pueda jubilar de manera online. 100% online el trámite, afiliarse a la obra social, afiliarse al PAMI, una vez que una persona se jubila, afiliarse al PAMI desde la comodidad de su casa. La afiliación, el formulario de afiliación es 100% online. Entre otras prestaciones como, por ejemplo, solicitar un turno web para que las personas puedan venir de manera segura y ordenada, respetando distancia social y respetando los tiempos de atención y para que no se generen esos aglomeramientos de gente que tan acostumbrados estábamos, cosa del pasado, a ver en las oficinas públicas. Entre ellas el PAMI también. Eso ahora no sucede gracias al PAMI digital a través de su página pami.org.ar. También la receta electrónica, que creemos que ese es el hito de la digitalización del PAMI, que permite que las personas afiliadas puedan acceder a sus remedios sin tener que ir a ver a su médico, siendo este el médico o médica de cabecera quien prescriba la receta digital, no la tiene que imprimir, eso impacta directamente en el sistema y una persona o un familiar allegado a los afiliados o afiliadas se presenta en la farmacia, como siempre decimos, acreditando su identidad y la identidad de la persona afiliada y retira los medicamentos. También el servicio de la telemedicina, que por ahí no es muy conocida, pero que nosotros estamos promocionando permanentemente y que esto permite que las personas que tienen que hacerse controles periódicos
puedan prescindir de ir a verlos presencialmente. Entonces, su médico o médica de cabecera va a tener una entrevista confidencial, segura y muy ágil para poder hacer el seguimiento de las patologías crónicas con las que tienen las personas afiliadas, y entonces esto va a evitar tener que desplazarse o ir a ver al médico cabecera. Personas que no pueden circunstancialmente ir por cuestiones de salud o porque el contexto no se lo permite. Sí, May. Fernando, ¿y el servicio de telemedicina sigue activo? El servicio de telemedicina, como todos estos servicios, vinieron para quedarse, sigue activo, y nosotros con los agentes de PAMI promocionamos a los médicos de cabecera para que usen esta herramienta. Y permitime decir ahí algo en relación a los médicos y médicas: el PAMI junto con el Banco Nación y con el Ministerio de Planeamiento dispusieron 600 millones de pesos para que todos los médicos y médicas de cabecera puedan hacer una renovación de sus plataformas tecnológicas, es decir, comprar alguna computadora o algún dispositivo que les permita tener realizar esta videollamada y hacer la consulta por telemedicina. Para todos los médicos y médicas de cabecera que de alguna manera no podían acceder o que no tenían renovado su dispositivo electrónico. Claro. ¿Y qué pasa también con la formación, también, Fernando? Con la gente que quiere, los afiliados y las afiliadas que quieren entrar al mundo de internet, aprender a manejar, por ejemplo, los celulares. ¿Hay también, siguen las formaciones al respecto? Exactamente. También al comienzo de la pandemia poníamos en marcha esta idea de la formación en el uso de la internet a través de la comunidad pami.org.ar/comunidad. Esa es la comunidad de PAMI. Ahí ese es un espacio recreativo de entretenimiento y que aprovecha esa instancia para dar cursos de manera muy didáctica y pedagógica en el uso de las redes sociales, de los dispositivos como el teléfono celular o como las tabletas y las PC, para poder acceder y para poder estar vinculados. También el instituto avanzó sobre los talleres y la universidad del PAMI, la UPAMI. En ese sentido, contamos con más de 7.000 cursos a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Como ahora es de manera virtual, esta es una de las cosas muy atractivas de la UPAMI y de los talleres, como es de manera virtual, uno puede inscribirse en un curso de la UPAMI, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la UGL, de donde pertenece, o puede inscribirse en cursos de Buenos Aires, La Plata, provincias del norte, provincias del sur, y cada una de ellas va a tener una temática con una realidad distinta, y eso enriquece muchísimo la oferta educativa para todas las personas que hayan transitado la educación primaria, la educación secundaria o la educación universitaria. Sí. Tienen acceso a estos cursos o talleres de manera virtual. Y para la segunda parte del año, Fernando, ¿se actualizan los cursos o uno puede, digamos, hay posibilidad de seguir inscribiéndose a estas formaciones de UPAMI? Exactamente, las personas entran a la página, a los talleres socios preventivos, y van a poder ver toda la grilla de talleres socios preventivos, talleres y cursos, y ahí, bueno, van a elegir, hay una breve descripción de cada uno de ellos, y van a elegir, se van a inscribir y lo van a empezar a cursar, valga redundancia. Y por último, en esto de el PAMI y el uso de las tecnologías, la campaña antigripal de inmunización contra la gripe del año 21 también fue administrada a través de esta tecnología. Es decir, que hubo una etapa de preinscripción a través de la página pami.org.ar/antigripal, y acá aprovecho para decir que aún sigue vigente la preinscripción, y entonces las personas se preinscriben en la página y allí les va a asignar la posibilidad de aplicarle la vacuna en su farmacia de confianza. Excelente, Fernando. Entonces, como conclusión,
un recorrido que hemos hecho, digamos, por todo el PAMI y su vinculación con la tecnología, con Internet. Exactamente, sí. Como conclusión, bueno, no, decíamos esto. Nosotros sabemos que existe una enorme brecha digital, sobre todo en las personas mayores y personas que han sido vulneradas, están en condiciones de vulnerabilidad y fragilidad. Digamos, sabemos que hay una enorme cantidad de personas que no acceden a estos dispositivos como celulares, tabletas o computadoras, pero también hay un enorme grupo de personas afiliadas que sí lo hacen o que su sistema de contención, su familia, sus personas allegadas también lo hacen. Entonces la disposición de esta tecnología hace que podamos agilizar todas las prestaciones para las personas que tienen, que están más vinculadas con la tecnología, y nos permite también entonces ganar tiempo y espacio para trabajar con todas las personas que no están vinculadas a la tecnología. No obstante, nosotros, el PAMI, empezó a pensar esta brecha digital, y entonces empezamos a capacitar. Esto es un camino que comienza y que lo vamos a recorrer al mediano y largo plazo. Empezamos a capacitar a todas las personas y ojalá algún día podamos tener a todas las personas afiliadas a la obra social conectadas para que sea más ágil, más sencillo, más seguro. Y en este sentido, todos los afiliados a la obra social empoderados, porque estamos convencidos que el conocimiento en las personas afiliadas los empodera y hace que la prestación médico-social sea mucho más efectiva. Por último, May, como siempre hacemos, saludar a los centros de jubilados que ya están, en su gran mayoría, activos, construyendo esa agenda de futuro y temas que vamos a conversar en los próximos micros hacia adelante. Y esta semana quiero saludar al Centro de Jubilados y Pensionados de la ciudad de Río Cuarto, Imperio Sur, que estuvieron cumpliendo años el día 22, y al centro, lo tengo anotadito para acá, para no olvidarme, el Centro de Jubilados Suco y Carnerillo, que están cumpliendo años el día 25. Todas las personas que están en su comisión directiva, a las autoridades, presidente o presidenta, secretario o secretaria, tesorero y tesoreras de estas tres entidades, y a todos los centros de jubilados, como siempre hacemos, les mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo. Ya vamos a estar mucho más cerca trabajando en esta agenda de futuro, y especialmente mandarle un beso grande a una persona afiliada que siempre nos viene a visitar, un amigo del PAMI, que nos mira todos los jueves. Esta vez ayer me llamó, le saludo bien a colación, que ayer me llamó y me preguntó por qué no habíamos podido salir, y que entonces le dijimos que hoy íbamos a estar saliendo al aire, así que le mandamos un fuerte abrazo y un beso grande a nuestro amigo Chango, que acá en la UGEL es muy querido y siempre muy bien recibido por todos los trabajadores. Muy bien, entonces también le mandamos un saludo a Chango a nosotros, porque si te ve a vos, también nos ve a nosotros. Así que muchísimas gracias, Fernando, por la columna semanal de El PAMI en Punta La M. Nos encontramos la semana que viene. May, hasta la semana que viene. Saludos a todos y a todas. Gracias, muy amable. Entonces, acabamos de terminar. Se va también el programa, Pauli. Se nos acaba el Punta La M de esta semana, la penúltima semana del mes. Exactamente, y rápidamente nos vamos a ir, pero con música, porque está cumpliendo años, decíamos, tantas efemérides musicales. Esta es linda, tiene que ver con Pedro Aznar, este multiinstrumentista y además miembro fundamental de la música también de nuestra querida Argentina, que acaba de sacar disco, Flor y Raíz, y que además lo presenta en el día de su cumpleaños número 62. Esta noche, entonces, después de un año y medio sin presentarse en vivo en Buenos Aires, lo va a hacer en formato presencial, con aforo pertinente y correspondiente, y también por streaming, así que va a ser una gran oportunidad para buscar por las vías correspondientes y las redes y pagar la entrada como se debe para un gran músico, talentoso si los hay, Pedro Aznar, que vuelve a sacar disco y encima cumple años. Así que un lindo regalo. Con esto cerramos y nos despedimos deseándote buen fin de semana, buen fin de Maggie, en nombre de toda la producción. Nos vemos. Adiós. Cuando no tenía nada de cien, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé.
Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya Zoye Zaya Zaya Aí